En realidad, yo cuando terminé el colegio, a los 17 años, me puse a estudiar Administración de Empresas acá en la UCA. No la terminé, a los 20 me fui a jugar al rugby a Inglaterra, con la idea siempre de potencialmente terminar la carrera. La verdad es que mis primeros, qué sé yo, 5 o 10 años de carrera deportiva profesional fue con el foco 100% puesto ahí. Y ya para el final de la carrera, y sobre todo con algunas lesiones que tuve, me empecé a tomar conciencia de que se venía el final de mi carrera deportiva. Y yo siempre, o sea, pensaba de tomar el desafío de buscar algo fuera del deporte, algún desafío distinto. Y bueno, siempre, o sea, en este caso pudimos desarrollar un producto o una compañía que está vinculada al deporte desde otra óptica, que es el mundo de la tecnología, y si querés, el marketing deportivo o marketing digital. Y bueno, en los últimos años me estudié una carrera de Business Management y después hice todo una especie de posgrado en marketing. Así que de alguna manera me empecé a capacitar un poco para emprender este camino que de alguna manera cuando me puse a estudiar era bastante amplio y después encontré esta oportunidad y bueno, bastante, fue como un match bastante, bastante bueno y bueno, aquí estamos. Dots lo que hace es brindar servicios a diferentes actores del mundo del deporte en lo que es materia de innovación y transformación digital. O sea, el deporte se está reinventando en muchas verticales o en muchos espacios. Nosotros tenemos el foco puesto en lo que se llama fan engagement, que de alguna manera es todo el relacionamiento de las marcas, instituciones deportivas. Hablo de marcas, nuestros clientes son clubes, ligas, federaciones, medios inclusive, en todo lo que es la construcción del relacionamiento con los fans, con la audiencia que sigue al deporte, digamos. Sí, en realidad, bueno, estamos los tres socios, Juan Martín, Pablo y yo, de manera full time, que llevamos un poco toda la parte de management y comercial y demás. Después tenemos a Diego Moyano, que es la persona que lleva toda la parte de las finanzas, vendría a ser como el CFO de la empresa. Está Rodrigo Quesada, que es la persona quizás que más experiencia tiene del mundo digital. Y él es como el head de producto, digamos, y maneja toda la parte de marketing. Después tenemos un diseñador full time también que se llama Jerónimo Vaz, que no es del equipo fundador, pero está desde el origen, así que casi que lo tenemos como un founder más. Y después tenemos otra persona más que es el encargado de toda la gestión de los contenidos. Eso es todo el core de, digamos, de empleados de la estructura dentro de Dots. Después tenemos un partnership estratégico con una empresa que se llama Paravolt, que es parte del grupo GA, que ellos nos llevan toda la parte de desarrollo. Eso fue un acuerdo que hicimos el año pasado y que la verdad nos está dando buenos resultados porque tenemos el impulso de una empresa grande con estructura grande, con mucho know-how en temas de desarrollo y digamos, nos da mucha solidez en lo que es la parte de IT, digamos. No, a ver, si querés, más a nivel empresa, más a nivel personal, o sea, como emprendedor, como historia como emprendedor, que no tienes más de 3 años, pero digo, cómo desde la inconsciencia uno se lanza a un mundo donde fuera de la zona de confort. O sea, me parece que hay emprendedores que por ahí vienen con una carrera, si querés, corporativa o por ahí dentro de la industria donde potencialmente después hacen un emprendimiento, donde descubrieron una necesidad particular de una oportunidad de negocio. Yo me asocié con una gente que venía del mundo de la tecnología y el mundo comercial desde la inexperiencia y un poco, si querés, mi desafío era hacer esa transición rápida y tener la capacidad de poder aprender rápido. Y la verdad es que como experiencia de vida fue espectacular, fue súper difícil porque obviamente a uno le interesa poder controlar ciertas cosas y desde el desconocimiento y la inexperiencia esa cosa te generan ciertas dudas. No, en este momento tenemos clientes de 2 países, en España y en Argentina, principalmente en el rugby y hicimos un proyecto con Polo y ahora estamos en el mundo del fútbol. Estamos bastante cerca de cerrar 3 proyectos a nivel regional en Latam, que es un mercado que está bastante, si querés, retrasado en lo que es innovación en el deporte, sobre todo, que es lo que nosotros conocemos. Vemos muchas oportunidades de crecimiento y bueno, tenemos particularmente un proyecto en Chile, otro en Perú y bueno, obviamente también en Argentina estamos creciendo. No, obviamente nosotros como deportistas profesionales, algunos de los miembros del equipo, vivimos todo el boom de la interacción
como deportistas con la audiencia, con los hinchas, todo el crecimiento de las redes sociales y demás. Y empezamos a entender la necesidad que también tienen los clubes, las ligas y las grandes competencias deportivas de crear sus propios entornos digitales o sus assets digitales de interacción con los fans. O sea, hoy en día hay grandes audiencias constituidas en las redes sociales, pero con la necesidad cada vez de poder personalizar más las experiencias y poder, digamos, controlar y adueñarse de su propio contenido que producen y explotar derechos que tradicionalmente no lo estaban haciendo, vimos la oportunidad de desarrollar productos para justamente que estas marcas puedan generar sus propios ecosistemas digitales afuera de las redes. Yo creo que sí. Como te decía, un poco todo este contexto nos puso bastantes desafíos a nivel empresa, porque somos jóvenes y estábamos empezando a crecer, y obviamente todo este contexto golpeó mucho a la industria del deporte. Si querés el lado negativo, el lado positivo es que hay una concientización de la importancia de la presencia digital dentro del deporte, que creció, lo que por ahí iba a crecer en 4 años, en 6 meses. Entonces estamos teniendo mucho más leads a nivel comercial y un montón de proyectos, quizás no al corto, sino al mediano, ya entendiendo que la concientización de estas estructuras, que el mundo digital es una necesidad casi innegociable, nos está dando muchas oportunidades en el corto plazo cuando esto un poco se reactive. Como decía, la industria del deporte está bastante golpeada, recortando muchos presupuestos, viendo cómo reinventan un poco formas de generar ingresos, que de alguna manera esto lo soporta, pero dentro de un contexto de vuelta bastante, bastante difícil para las instituciones deportivas, que perdieron su principal asset, que es la competencia, un día para el otro. Y si querés, los ingresos principales son el ticketing, son como si es el sponsorship, son los derechos de televisión, son, digamos, todo lo que es el entorno a la competencia, que fue una cosa sin precedente que se detenga completamente. Solo en un contexto de guerra, no sé en qué año, hace más de no sé cuántos años que separaba completamente la competencia deportiva. Así que es algo sin precedentes y obviamente va a generar un antes y un después.